Good evening. Hello, hello. Good evening. Hi. Hello, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Hi, welcome. Hello, everyone. Yes. Just Marcela and Blanca say hello. How was your day? How was the day? Yes. Nice. Nice to see you. Say good evening. Hi, good evening. Hello. Hello, everybody. How are you? Good. What day is today? Yes, it's Friday. All right. It's Friday and the weekend is coming. Saturday and Sunday, the days for rest, for relaxing, for relaxation. All right. Good evening. Well, yes, some people say good evening. How was your day? Good day? An easy day? A busy day? A stressful day? A tiring day? All right. Okay, it was okay. It was fine. All right. Traffic in Los Chorros. Sorry, Diana. It's okay. No worries. Just the reaction for Diana, a sad reaction because she's in traffic. Yes. Okay. I'm sorry to hear that. Well, as we already mentioned, today is Friday. Friday? The date? Complete? 12. August 12. August 12. Today is Friday. 2022. Exactly. Friday, August 12, 2022. That's correct. Some people already check it out on the presentation. They say, oh yeah, that's a date. Friday, August 12th of 2022. This is our video conference number 9. We were supposed to have the number 10, but because the class was canceled one day, so that's why we have the conference number 9 today. And of course, we are about to finish Unit 2, which is basically about the daily routines. And to describe daily routines and habits, we use the simple present. And of course, we need to practice the vocabulary. So we're gonna have vocabulary practice and daily routines, right? All right, let's go on. So at the end of this session, at the end of this meeting, at the end of this practice time, the participants will be able to express ideas about daily routines and time. And of course, we're gonna get familiar with the rules when to use the present simple or the simple present, right? So this time we are usually using it for true in the present, for general truth, and for habits, schedules. Yeah, we also use it for schedules as we practice. What's your schedule? And that's another very common question, actually. You usually say, oh, what's your schedule like? ¿Cómo está tu horario? Right? So what's your schedule like usually means practically, ¿qué haces durante todo el día? ¿Cómo va tu horario? Yes, so you say, oh, my schedule is very busy. At 7, I get to work. At 8, I have a meeting. At 9, I have a short break. At 10, I have to send the report and blah, 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 or I have to supervise. So that's your schedule when you have a busy schedule, right? Especially at work or when you study. So we're also gonna review es como hacer repaso, ¿verdad? De algo que hemos estado viendo.
So we're also going to review las reglas del spelling de los verbos para la tercera persona. He, she, it, right? Generalmente, usually we add S. Casi todos los verbos se les agrega S. The verb changes in third person singular, he, she, it, we add S. Run, runs, it, it. Por lo general, si el verbo termina en una consonante, no pasa nada, solo le agregamos la S y ya. Para he, she, it. Pero también existen estas otras excepciones. Add ES when the verb ends in sh, x, z, or o. Eso es como los sonidos, ¿verdad? Entonces, si termina cualquiera de estos sonidos, que generalmente son esas, como las últimas consonantes que tienen esos verbos, entonces es bien difícil solo agregar otra S. Imagínense un verbo que ya termina en doble S, y si yo agrego una S más, entonces no se puede, por eso es ES, ¿ya? Y digo exercises, finishes, ¿yes? Watches, fixes, ¿yes? Goes, so fix, fixes, wash, washes, go, goes. Y la otra excepción, que también es cuando termina el verbo en una Y, pero antes de la Y hay una consonant, que es cuando esta Y se nos convierte en una I, y es cry, cries, study, studies, dry, dries, tidy, tidies, fly, flies, copy, copies. Yes, ya lo habíamos medio estudiado, pero tenían noción y estamos nada más haciendo un review. Hi, Hans. Good night, Miss. How are you? I'm fine, thank you. All right. Eso me recuerda que no hemos pasado attendance. Don't worry. Okay. Good evening, good evening. Alice. No está Alice, ¿verdad? ¿Qué le estará pasando? Alice, ¿no tiene ningún partner acá? All alone. Oh, no. Raúl, welcome back. Ya que por ahí se conectó Raúl también. Okay, so Alice no está. She's not here. Sad. Marcela. Present. Okay, Andrea. Pensé que se acababa de levantar. Present. Hi. Yo dije, oops, no me va a escuchar. All right. Okay, Blanca. Present. Diana. Diana Vanessa. No ha llegado aún. Oh, it was in traffic, Diana. Sí, ¿verdad? So she cannot say present in the chat. Edgar. Edgar, Edgar. Not yet. Edith, Maritza. Present. Hi. Fernando Salvador. Present, Miss. Gabriela Elizabeth. No. Glenda Margarita. Present. Hi. Hans. Present, Miss. Isaac. Hello, present. Hi, what happened to you yesterday? Oh, I couldn't make it on time. Sorry, you were working. No, not like a personal appointment. Oh, nice. All right. Jose Daniel. Not here yet. Jocelyn. Present. Juan Miguel. Not here. Manuel Alberto. Present. Hi. Oscar René. Present, Miss. Raúl Enrique. Rodrigo Enrique. Present. And Sandra. Present. Jamile. All right. Thank you. Oh my God. Oh my God. Let's see. Diana says present. Okay. Diana says present in the chat. All right. Nice.
Ok. Bueno, con lo que habíamos estado haciendo el repaso de la clase anterior, let me just refresh your mind. En su manual, obviously, eso es algo que vimos ayer, el ejercicio que resolvimos ayer, eso también ya lo habíamos repasado, esa conversation también ya la habíamos practicado, para que vean más o menos por dónde vamos, ¿verdad? Obviously, en el manual, a ustedes les presentan como la estructura un poco desglosada, ¿verdad? Entonces, I, you, we, they, affirmative, yes, Andrea. Perdón, es sobre Marcela, que me dijo que se levantó porque tuvo una emergencia con su bebé. Por si no la ve en la cámara. Oh my God, pobrecita. Hopefully everything is fine. But thank you. Sí, vi que se levantó, pero para que no haya sido tan grave. Ok. So, para que nos ubiquemos en el material que ya tienen ustedes, acá iniciamos con las estructuras, obviamente. Affirmative and negative statements. Cuando afirmamos que hacemos algo, que no lo hacemos, right? También que digamos que no lo hacemos, ¿verdad? Usamos estas oraciones, right? I keep track of the financial accounts. I don't keep track of the financial accounts. You know the policies and regulations. You don't know the policies and regulations. Para I, you, we, they, en negative, solo le agregamos el don't. En affirmative, solo ponemos el verbo y no, no hay mayor, digamos, cambio. Ya. Yeah. Pero luego llegaba la parte donde nos explicaban qué cambio sí sufre el verbo cuando es third person, right? He, she, it. Y cuál sería el auxiliary para negar en el caso de he, she, it. Y ya no sería don't, sino que sería doesn't, right? Y también habíamos resuelto estos ejercicios, igual ayer, poniendo en práctica, usando esta información en los cuadritos, ya nosotros creamos las oraciones, o respondimos, más bien dicho, estas questions, en de forma corta, like, do Nate and Kelly work with software? Yes, they do, or no, they don't, right? Y también para he, she, ¿verdad? Luego teníamos acá la explicación de cómo se hacen las yes, no questions con los pronombres I, you, we, and they. Para I, you, we, they, el auxiliary será do. Do I get up early? Yes, I do. No, I don't. Do you call other companies? Yes, you do. No, you don't. Right? Do they transport the products? Yes, I do. No, they don't. Y luego, para hacer las yes, no questions, pero para tercera persona, está acá. Que en lugar de usar el do, voy a usar does. Does she ask for assistance? Yes, she does. No, she doesn't. Does he drive the truck on weekends? Yes, he does. No, he doesn't. Right? Does Elena make phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. Does your company check the policies? Yes, it does. No, it doesn't. Okay, para el caso, antes de ir a responder yes, no questions con tercera persona, vamos a resolver este ejercicio que es con primera persona, con I, you, we, they. Bye. Voy a dar un minutito para que puedan ver ese ejercicio y qué es lo que hay que hacer. Y luego me pueden decir, me pueden como dar la interpretación de qué es lo que hay que hacer en ese ejercicio. Tenemos que armar la oración. Ajá, exactly. Tenemos que estructurar, ¿verdad? La question. ¿Qué le hace falta para convertirse en una question? Do. No, el auxiliary, ¿verdad? ¿Y dónde va el auxiliary? Al inicio. Al inicio, para empezar la question. O sea, las questions, las yes, no questions, siempre inician con un auxiliar. Y luego, en esta parte, ¿qué es lo que hay que hacer?
contestar. Responder, exacto. ¿De forma? Respuestas cortas. Exacto, de forma corta. Necesitamos hacer una short answer. Obvio que a ustedes ya le dan de qué forma las van a responder. De forma afirmativa o de forma negativa, ¿verdad? Entonces, si ya tienen el yes, obviously, va a ser de forma afirmativa. Si tienen el no, definitivamente va a ser de forma negativa. All right. Bye. Necesitamos el do. You, they, we, I, Milena y Pablo. Entonces todos son con do. No tenemos ninguno de con tercera persona, así que no vamos a necesitar el does. Bye. Déjenme un segundito. Ustedes, yo sé que ya lo están resolviendo, que ya están siendo bien proactivos, and that's very good. Si no, este ejercicio no me va a vencer, yo lo puedo hacer. Nice. Obvio, yo les voy a dar tiempito para que lo resuelvan. Los que no tienen el manual impreso, no, teacher, ¿por qué quitó la imagen? Ahorita, tranquilos, don't desperate. I know, that's responsibility. That's a responsible student. Vaya, tranquilos. Ahorita vamos a ver. Nos vamos a ir a trabajar con algún compañero y le vamos a comparar lo que ya hicimos, ¿verdad? Es decir, ah, ¿cómo te quedó la number one? Ah, me quedó bla, 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 bla. Y la respuesta, ya. Dale. ¿Ok? Espero que ya lo hayan tratado de resolver. Y si pues no, igual se apoyan en el grupo. Por eso hacemos group. Hacemos teamwork. Thank God, Marcela, you're back. ¿Qué le pasó a su hijo? Is he fine? I'm sorry. It's okay. Sí, sí. Ya, ya está bien. Gracias. ¿Se cayó? No. Un pequeño percance que tuvo. Ay, no, poor pero child. Ya todo está bien. Gracias. All right. Thank God. Ok. No, ya he visto. Bueno, venga, lo vamos a subir. Para que lo veamos. Do you welcome? Do you work a company? Es por lo de la pregunta, entonces todo le va a agregar el link. Do you work? Y ahí le puedo poner a company o solo lo dejamos en company. ¿Sí, va? No, no le puedo poner company. A solo company. Do you work company? Company. Me. Ahorita no estoy en nada. No estoy en la, para eso, o sea, para compartir pantalla. Pero cuando llegue, tal vez me puedo entender rapidito y... Porque estoy con datos también. They check. Miss. Hi, product. Sorry. Sorry for interrupting. I heard my name. En la file dice... Milena and Pablo de Sin Logo. Uh-huh. Pero aquí está hablando de su person. Ajá, entonces. Es como they. Entonces es do, Pablo en Milena. Do they.
Siempre estaríamos usando el do, Milena. Exactly, porque son dos personas, no es one, no es third person singular. Miss, fíjese que en la plataforma me salió mala una oración porque no le había puesto el punto final, solo por eso. I told you, I creo que ya lo mencioné. En inglés la verdad es que las puntuaciones son bien importantes. Uno podría pensar, ah, solo es un punto, pero no. Si es una oración, tiene que terminar en un punto. Si es una afirmación, si es una negación, si es una pregunta, tiene que llevar el question mark. Rice. Yes. ¿Sería design logo o logo design? Design. Design. La acción design, es diseñar. Yeah. Design logo. Teacher. Tenemos muchas dudas. What happened? Vaya, primero, en la primera dice, do you work in a company? La respuesta sería, yes, you do. Cuando a usted le preguntan, do you, usted responde, I. Entonces, pero si esa sí la tomo como que es para mí. Y en las otras, dependiendo. Entonces, pero generalmente sería, cuando la pregunta es, do you, respondo con I. Ah, ok, vaya. Vaya, esa es una. La otra es... La cuarta es más un pensamiento. Ajá, la cuarta es como, do I buy a new material? Así. Como, y yo compro los materiales. Como estás preguntando más como a mí mismo, pensando en voz alta. Ah, ok. Y la, vaya, esta, por ejemplo, la dos. Do they check, sería a product o solo product o the product? Do they check products? Está bien, como que ellos supervisan o chequean los productos. Ah, ok. Y de, o sea que lo demás no es necesario agregarle nada, solo así. Ah, bueno. Ah, vaya. Entonces nos estamos preocupando por nada. Estamos queriendo inventar al agregar. Ah, vaya. Ah, bueno. Eso es. Gracias. Do I do? Primero sería el do y después. Okay. Day. No, sí. Do they. Ajá. Product. Como el va product. Check. Sería check the product. Porque le dice como que ustedes están revisando el producto. Entonces, si le dicen no y usted ya empezó con el day, ¿cómo le quedaría? No, porque estamos utilizando el day. Tendría que contestarlo de igual manera. Como ya preguntó con day, usted responde de la misma manera, ¿no? I, day, no. De, no. No, no, es que el I es de... Hello. Do you work in this company? Oh. Yes. Do they check the product? No, they don't. No sé si ya lo tienen todos. Sí, yo tengo, pero en todo caso todos llevarían do. Sí, ya la tenemos. ¿Perdón? Todos llevarían do al principio. Do you work a company? Do they check product? Ajá, porque vaya, sí, a todas llevarían do
al inicio y ya después el de quién vamos a hablar. Digamos, do you work, do they, do we, do I, do Milena and Pablo. Okay. Ajá, porque son las questions. Entonces sí, creo que ya lo tenemos, ¿verdad? ¿Cómo se supone que está? Ahí está la Miss. Preguntémosle. Miss. Hello. I help me. Yes. En la primera dice, do you work company? La respuesta corta sería, yes, I do. Uh-huh. O ya sería, yes, you do. De cualquiera de las dos formas, y dependiendo cómo lo quieran tomar, como que se le hacen la pregunta a ustedes, do you work in a company? Y dice, yes, I do. Yes. Or, nada más respetando el mismo sujeto, está bien. Como que le digan, ah, sí, tú también. O sea que el yes, you do, sería como que, ah, tú también. Sí, tú trabajas en una compañía. Ok, entonces es como que yo haga la pregunta y yo haga misma la respuesta, que diga, do you work in a company? Oh, yes, you do. Depende de quién responda. Como que, ah, sí, sí, me acordé, sí, trabajas en una empresa. Ah, hoy sí, ya lo veo bien. Welcome to real life. Yes. Ok, entonces de las dos formas estaría bien. De las dos formas es posible. Ah, pues está bien poner el apleco, pero... Acaba. Sí, es que yo le puse yes, I do, pleca, yes, I do. Yes, yes, you do. Yes, you do. Perfecto. Y en la... Entonces... Los... Volvemos a leer. Sandra, creo que no está activa. O no se habrá fijado que entró. Thing is being recorded. All right. Me han regresado some people. Some people haven't returned. This meeting is being recorded. Vaya, ya regresaron, sí, bueno. ¿Cómo les quedó la number one? Do you work? Do you work company? Do Respuesta, you work? Yes, I do. Pues aquí podría ser, do you work for a company? Do you work in a company, right? Para lo que sea. Yes, coma. I do. I do. Otra possibility que mencionaban por ahí sería yes. I work. Yes. Yes, you do. Yes. Yes, you do. Sí. Sí, trabajas en una empresa. Yes, you do. Number two. Me dice el punto al final del YouTube. Es que ya lo ponen acá. Ahí está, es cierto. I don't want to repeat. En principio. Pero muy bien, don't forget the points, porque si no le va a salir mal en la platform. Number two. Number two. Do they check the product? No sé cuál es el producto.
Do they check the products? Or do they check products? Dejémoslo así, no, no. Products. Solo démosle una S. Do they check products? ¿Por qué la S, Miss? Como generalmente cuando hablamos en plural de cosas, no necesitamos poner nada antes. Como people, children, students. ¿Yes? Solo la S, se agrega. No es necesario, ajá, decir the children, the people. Yeah? So, do they check products? No? They don't. No, they don't. Aunque la oración está en singular, ¿no? Ajá, sí. Aunque no sé si ustedes sienten que tiene sentido, si solo dicen, do they check products? No, porque product es solo uno. Es una cosa, no, ¿no? Puede, no. Como una sola cosa, ¿cómo la voy a checar? Ah, por eso, a menos por que eso dijera, digamos, ajá, do they check products? O cambiar la plural. Ah. Exacto. A menos que dijera finished products. All right. No, they don't, perdón. Mm-hmm. Number three. Do we listen customers? Do we listen? Customers. To customers. To customers. Uh-huh. Aquí también le vamos a agregar el to, porque generalmente es listen to. Listen to customers. Listen to people. Listen to students. Listen to me. Yes? So do we listen to customers? Yes? We do. Yes, we do. Exactly. Yes, we do. All right, next. Do I buy the new material? Do I buy new material? Do I buy new material? No. No, I don't. No, I don't. Or, también podría ser, si yo pregunto, a mí me toca comprar nuevo material. Y se me responde no, a ti no toca. Podría ser no. You don't. You don't. Exactly. Mm-hmm. I repeated the period. No, you don't. All right. Number five. Tú, Milena, and Pablo, the single. To Milena and Pablo. Milena. Melina. Es que era de Merlin. Era de Merlin. It's Friday. It's Friday. Milena y Pablo. Error de dedo. Typing. To Milena y Pablo. Design. Design. Logo. Logo. También aquí me suena un poco así. Cortado, entonces I would say logos. Logos. Uh-huh. Do they design no logos? Ajá, se dedican a enseñar logos. Yes. No solo enseñan uno, enseñan varios. Sí, porque uno no tiene nada sentido, no es eso a lo que se dedican, sí. Uno solo es lo que han hecho. Yes. They do. Yes, they do. Okay. Ahí estamos. Ahí está. Perfecto. Solo le tomamos captura a la pantalla. Exacto. De hecho, es muy, muy importante eso que vayan haciendo como sus carpetas de material a la hora de que surjan las doubts por ahí. Solo revisan a la hora de resolver también los exercises de las platforms. Okay. Your turn, create the questionnaire and ask the questions. Allá va. Yes. Tienen ahí otro challenge, ¿verdad? Ahí está. It's true. Pero como hoy es Friday. No lo vamos a dar. Qué nice. Okay. Ah, bueno, ahí ustedes. Toman su tiempo si quieren volver a crear preguntas usando tu, ¿verdad? Vaya. Pues recuérdense que es
Just an activity. No worries. Bonus point. Wait a minute. Yes. Reto. Challenge. Sí. Uy, qué rota esa opción. Ajá. Aquí no tengo texto, porque vamos a ser creativos, ¿ok? Vamos a ver las imágenes. Sosa. Sosa. Y vamos a describir. Wake up. Wake up. Vamos a describir. El primero para que no se la quiten. Sí, up. Yes, vaya. Ajá. Parafraseamos las actions. No, verbos, por decir algo. Ok, wake up. Yo quiero ser segundo entonces. Wake up. Ok, wake up. Digamos que así. Number one, wake up. Number two, get up. Number three, wash the face. Wash his face. Number four, brush her hair. Dress. Get dressed. He has breakfast, or eat breakfast, drink milk, take the bus, go to school. Oh, yes. Do the homework. Study or do homework or read. Mm-hmm. Play soccer. Listen to music. Watch TV. Mm-hmm. Conversation. Have a conversation. talk to the partner. Algunos me contaron que go to the movie. Go to the movies. Exercise or do exercise. Yes, cualquiera de las dos formas es posible. 17. Talk to the phone. Play ballena, ¿qué es eso? Violín, no. Call a friend. She's talking. Uh-huh. Talking on the phone. Uh-huh. Talk on the phone. Call on the phone. Right. Uh-huh. Es un phone, ¿eh? Es un phone, girl. Ah, sí. Creo que era un violín. Y que es de los antiguos, sí. De lo que tenía en el cordón, así. Ah, bueno. Yo todavía tengo de eso. Really? En la empresa todavía hay de esto. Ajá, bueno, sí, en algunas oficinas todavía. Y en algunas otras que ya hay de esos wireless, perdón. A mí me colocaban un candado para no girar la ruedita. Para que no lo usaran. Sí. Ahí va el candado. Pero es que hablando de eso, ¿se recuerdan lo caro que era eso? Sí. Era un lujo. Ay, era increíble. O sea, yo tuve una vez una mala experiencia que nosotros vivíamos con primas y éramos roommates. Bueno, digamos que todas confiábamos, ¿no? Una vez llega el bill como de $50 y yo nunca usaba ese teléfono porque nunca estaba en la casa. Y yo también puse un candado, pero yo no puedo todavía de esos también. A ver, mi papá nos puso para que no habláramos mucho de esos teléfonos que uno les colocaba 25 centavos. Uno marcaba y duraba un minuto. Mm. Ah, pues de esos teníamos que tener monedas para estar colocando. Sí, it was really expensive. Really, really expensive. Ok, digamos que la siguiente también es study or do homework. Uh-huh. Read a book. Read books, read a magazine, read comics. Ride a bike. Go to sleep. Sleep. Una vez como irse a la cama, literalmente sleep. El otro dream. Sleep dreams. Sleep dreams. Digamos que hasta ahorita hemos hecho. Hi. Hi. Hi, how are you? Aquí los children van a aprender con los parents. Come y se le ha perdido su otra sister.
aquí viene. Hi. Hi. Hello. ¿Me dice hi, mamá? Marcia. Yo estoy en el iPad con el lapicero. Hi. 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 Ay, no. Bueno, digamos que hemos hecho como el pequeño porcentaje de lo que tienen ustedes que hacer. Van a ser creativos y van a hacer una oración en tercera persona. No estoy hablando de que tienen que escribir. Estoy hablando de que tienen que saber qué decir por cada número. Tener una idea. Y por ejemplo, si yo estuviera trabajando con algún compañero y le digo number 15, yo podría hacer una oración. Oh, she goes to the movies on Saturday. ¿Ya? Y luego mi partner me dice number 6. Y digo, he has breakfast at work. Or he has breakfast at home. Or he has cereal for breakfast. ¿Ya? Es crear una oración completa. Usando las imágenes y usando el verbo en tercera persona, o sea, agregarle la S, agregarle la ES o cambiarlo a tercera persona en el caso de have, do, and go, ¿verdad? Que el have se convierte en has, el do en does y el go en goes. ¿Es clear? Si a ustedes les da más confianza el tenerlo escrito, pues no es pecado que lo escriban. Y para eso tienen su cuaderno y para eso ustedes, yo lo voy a escribir porque me siento más seguro a la hora de decirlo, pues escriban, no problem. Sí les va a tomar un poquito más de tiempo, pero if you wanna do it, do it. Alright? Pero la idea es que vayan como ping pong. Si yo estoy con un partner, le digo number 5. Y él tiene que saber crear una oración acerca de ese drawing. Y luego esa persona me da otro number. No necesariamente tienen que ir 1, 2, 3, 4, 5 en orden. ¿Yes? ¿Clear? It's clear. All right, perfect. Vamos a ver quiénes ya están en breakout room. Los mismos, ¿verdad? Vaya, ya la tienen todos. Sí. Vaya, ¿quién comienza preguntándole a alguien? Solo dígale el nombre y así vamos. Al que le toca dice el otro y así hasta que termine. Vaya. ¿Peinarse? ¿Cómo es? Brush the hair. Entonces sería she brush the hair. His hair, porque es su pelo el que se está peinando. Cierto. She brush his hair. His hair brush. Espere, otra vez. She's come with her. Ajá. Hair, no sé cómo sería la diferencia entre cabello y el hair de ella. Ah, ¿se acuerda
de un shampoo que se llama Head and Shoulder. Ajá, sí. Ajá. Higher. 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 Sí. Higher. Pero para she es his, ¿no? O her. Her. Sí, o sea que digamos, como dice Edith, vamos a seleccionar uno de esos números y vamos a formar oraciones usando el usando en tercera persona y también cambiando el have, el has, el do en dos y el go en goes, es formando oraciones de una figura. Por ejemplo, yo voy a formar el número 6. Dice ajá, sería he. To lunch. No, sería take, he take a breakfast. Take, con S al final. Takes a breakfast. Ajá. Takes a breakfast. Sí, lleva ese al final. Sí, verdad. He takes a breakfast. Ajá. Uh-huh. Bueno, eso entendí yo, algo así. Ajá. Take. Sería takes. Pero el takes sí lleva ese al final. Sí, ¿verdad? Hola, Miss. Hello. Sí, necesita pronunciar la S. Hi, takes. Takes. Ah, pues sí, no está perdida. Don't worry. ¿Lleva ese entonces? Sí, tiene que agregársela. Originalmente el verbo take no lleva, solo termina la E. T-A-K-E. Pero para decir he takes or she takes, ahí sí se la tiene que agregar. Mm-hmm. Okay. Pues así estoy bien. Entonces, ¿y ahora cuál sigue? She dreams every night. Bueno, para soñar. Number 12. He listen to music, relax. Música relajante, aunque se ve bailando. Pero así se relaja él bailando. ¿Y day? ¿Y el das? ¿El das? Sí. Solo sí. It. Nada más. Pero solamente para hacer preguntas, interrogaciones. No, porque cuando usted está haciendo respuestas cortas, usted le dice, she does. Para responder. Pero en estas oraciones que están haciendo ahorita, ¿por qué no las utilizan? Porque no está haciendo preguntas, sino que es como una oración que, vaya, en español, vaya. Si fuese aquí el 20, usted le va a decir como... Porque está hablando en tercera persona, decirle ella, bueno, por decirle ahorita, si fuese niño, usted va a decir, Raúl va en bicicleta al lado. O entonces, sea, lo está afirmando, ajá, ajá, no está preguntando. Ajá, entonces por eso, entonces el do o el das se va a utilizar solo cuando se hacen interrogaciones y cuando se van a contestar con respuestas cortas. Con respuestas cortas, ajá. Es que ahí tenía dudas. Entonces, ahorita, si el 20 fuera Raúl, ¿cómo cree que le quedaría? Sería he. Go. Go. Llevaría ES. Ajá. Goes. Goes. Number 6. Have a breakfast. Oh, he eat breakfast.
He has breakfast. Así es. Así es, ¿verdad? He has breakfast. Acuérdense que en tercera persona, cuando está el verbo have, cambia por has. En el caso del presente. Razón. Ajá, del presente. Yo salí el number 22. He goes to bed. Isaac, the number. He sleeps. Entonces, yo creo que está la misma nuevamente con nosotros. Yes. Tell me. Miss. Number, ¿cómo se dice? 22. 22. Sería he sleeps. Ah, okay. For 7 hours. He sleeps all night. He sleeps at his house or he sleeps in, I don't know, cualquier cosa que le quieren agregar al final. Y la 9 sería day. Usarlo con they puede ser. They go to school. Okay. Or she takes her son to school. She takes her child to school. She takes her son. ¿Cómo decir? Ella lleva a su hijo a la escuela. Ajá, her, mío. No, su de ella. No, vamos de, vamos ajá, de sí, de, exacto. La, la perdón, de ella. Solo digamos de ella. Ah, puede ser. ¿Segura? Sí. Sí. Entonces, he gets up. ¿Cómo dice? He gets up to go the work. Para ir al trabajo. Entonces los dos llevan, se le agregan. Okay. Porque son dos acciones las que hace. Okay. 11. He plays soccer night. No, para el día. Pero está en un cuarto con luz, es de noche. Está pelado con pantalón y lentes, loco. Ok, bueno. Number, ¿cuál nos falta? One. No, muy fácil. 19. He read the book, the Spider-Man. Creo. Pero read, ¿cómo queda en tercera persona? Se le cambia. De read. Reads. Uh-huh. Ese. Yes. Read. He creo read. Que solo ese. Your read. Favorite book. His favorite. Ah, pero. No, es que iba a decir your favorite book. No, sí, está bien. No tengo excusa. Here is la número 20. His. Yo. She was. The exercise in
in her bicycle. Oh. Eso no se nos había ocurrido. No, otra andaba paseando en el parque. Sí. Era más relax. In number 11, he listens to music in the rock. Rodrigo, the number one. Number one. He get up at 5 p.m. So 8 p.m. Jing. In the world gym. En el trabajo del gimnasio. No, hombre, René. Ah, no, así se llama el gimnasio, world gym, el que está aquí en Santa Elena. Ah. Ajá. Ajá, entonces sería... Entonces quedaría, he is exercising. Ajá. Así como que le hace exercise. Como las ratas. Exacto. Cabal. Exercise. Number 14. Ahí está la par. 14. Ah, 14. Mire que yo no veo ahí. Tengo que ponerlo en el celular. 14. Ellos. No, ahí está conversando, ¿no? Talk, hablar. Sería May. She does. Does. Puede ser she does her homework. Ajá. Ella entonces, hace sus tareas en la casa. En la casa, ajá. Ahí está. O en del algo, ajá. She does her homework. Porque tiene que poner el verbo de hacer. Uh-huh. Y la 14 le aparece el 2. Bye. ¿Cómo le dice? Quedaría? Ellos están platicando. Uh-huh. Conversation. ¿Cómo creen que les quedaría? Sería they, porque son dos personas. Son dos personas. Entonces, digamos como que si le dicen en español, si ellos están conversando, digamos, en el parque. They are. No, no, ¿verdad? Si usted le dice como que... ¿Están? Vaya, si usted le dice como que platican, ¿cómo se le dice como hablar? ¿O ellos tienen una conversación? Ajá, y si fuese así, ¿cómo? She takes a bath in the morning. ¿Cómo? Finish? Yes? Good. Good, good, good. Voy a esperar que regresen los demás. Mientras tanto, pongan una reacción como les fue. Recorded. Good. Great. Fine, okay. So. This meeting is being recorded. Funny.
All right. ¿Cómo estuvo? Number three. So, so. Number two. So, so. Number one. So, so. Okay. Number two. Number three. Okay. And number one. Not so good. All right, number three, number three, number three. Ah, thank God. Okay. Bueno, it's 9:05. Attendance, second time. Let's see, second round. Alice. Alicia. Me pareció ver a Alicia por ahí. Is she there? Marcela. Present. Andrea. Present. Blanca. Present. Vanessa. Present. ¿Será Diana o Vanessa? Diana, Vanessa. What do you prefer, Diana o Vanessa? Or both? Como sea. It's okay. Edgar. It's okay. Nahir. Edith. Present. Fernando. Present, Miss. Gabriela. Not here. Glenda. Margarita. Present. Present. Hans. Present, Miss. Isaac. Present. Daniel. Present. Hi. Jocelyn. I'm here. Juan Miguel. Manuel Alberto. Present, Miss. Oscar René. Present. Raúl Enrique. Present. Rodrigo Enrique. Present. And Sandra. Present. Hi. Okay. Veamos cómo nos fue en esta activity. Si hubo algunos 3, 2. Y los demás que no se atrevieron a contestarnos. Ok. All right. Let's check. Vale. Todos tienen la imagen, todos recuerdan cómo les fue. Oh my God. Oh no. Hold on. Ok. Vaya, vamos a hacer algo. ¿Recuerdan que ustedes estaban diciendo los numbers, verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. Quiero ver quiénes ya logran. Ah, ahí está. Veamos, ¿no? Sobre todo esto se les va a hacer un poco más fácil a aquellos que están desde una computer. Desde un cell phone no sé qué tan fácil sea, pero if you are from a computer, eligen de acá del menú, vamos a elegir text, que sería la letra T. Esta opción. Pero no se ve nada, no sé si solo soy mi pantalla nada más, está en blanco. No se ve nada, no se ve nada. Sí, es cierto, no, mira. Ahorita. Sí, solo se ve en blanco la pantalla. Es ahí que es una pizarra. Es porque... Ajá, es porque decir, ahorita. Una pero de sí. Las opciones a la izquierda. Es como un whiteboard. Exactly. Entonces, porque nosotros vamos a escribir ahí. Vaya de manchar la pizarra, mía. Entonces, ustedes eligen la opción de texto, eligen el color que quieren y empiezan a escribir. Obviamente, lo que voy a escribir son las oraciones que hicieron hace poco. Por ejemplo, los que estaban fascinados con el number one y dicen... ¿Was a he or a she? She. It was a she. She. All right, so she
wakes up. At, o si no quieren decir la hora, pueden decir she wakes up very early. Ella se despierta bien, right? Podrían dejarla así. Ok. Y dejarla ahí. Ya. Yeah. Resolvieron la number one. Entonces decide qué oración resolver. ¿Ya? Ya vi que algunos sí tienen acceso a digitar, así que no me digan, no, yo no puedo. Ya. Va, no inténtenlo. No, ya va. Me escriban el nombre. Seriously. Es que sí, no sé si por el que, como estoy en celular. Ah, pues sí, desde el cell phone sí, yo les dije va a ser difícil, pero desde, no, pero desde la computer es easier. Don't worry. Sí, los que no son, pues no vean. Cuando terminen la oración, mis que pongan el nombre a la par para saber quién lo escribió. Ah. Se ve quién lo está haciendo, ¿no? No. Está random. Ah. Son los colores del texto, pero ya, los que se ven en la parte derecha. Ah. Sí, veo que está Isaac, que está Fernando, que está Manuel. That's a reaction. Ajá. She watches, faltó la E, la ES, solo escribe la S. She watches. He is washing his face. Vaya, eso está correcto, pero no estamos usando present continuous. Así que quiten el is y le quitan el ing y le ponen es. He washes his face every morning, podría ser. Ajá, she rides a bike. He gets up at 6 a.m. Escriban el number, de cuál imagen están escribiendo. Number 6, number 7, 13, 20, ajá. She rides a bike on the weekend. She watches TV. ¿El number? Faltó ahí el number. 14, ajá. Ah, this dog. Number? Avisa. Number 7, number 5, number 10. Okay. También lo pueden hacer con una sticky note. Yes. Number 12. Nadie ha hecho number 12. Ni number 10. Aquí estamos haciendo las que son más fáciles. Déjenme ver qué era el number 10. Number 10. Oh, cheer studies. Teacher, I'm mistakes. I write 14. It's 13. It's 13. All right. Yeah. No problem. She studies English at night. Por si le suena. Okay. So I can write a sticky note as well. Okay. Vamos a poner hasta acá. Ahí está. She combs her hair. Oh, her hair, hair, hair. Hair eyes. Don't you know Bruno Mars songs? She listens to music. She listens to salsa music. She does her homework in the afternoon. What else? It comes. Maybe if we have the image, it would be nice. We have another one. La 20.
She rides a bike on the weekends. She combs her hair. She watches movies at the cinema. Good thing. Cuatro. Okay. ¿Nadie más logró escribir su example? Not yet. Vaya. 24. Solo escribieron 8. Yes, yes, it is the egg. She eats eggs. It is egg, yes. She eats eggs for breakfast. Yes. Scrambled eggs. Yes. Eggs with bacon and ham. All right, great. Ocho. Number 8. Ocho. ¿Alguien hizo la 8 no va? No, nobody. I just have 1, 2, 12, 3, 14, and 13. They are talking. Oh, they talk. She talks to her friend. They talk to each other. They talk in the park. She rides a bike. She does her homework, she combs her hair, she watches movies at the cinema. Nice. Good. Okay. At least we try. Al menos lo intentamos. Sí, definitivamente con la whiteboard sí se tiene que tener un poquito de patience porque no todos los dispositivos pueden accesar a la whiteboard, pero we tried, okay? Great, good job. He really was sad because he was not able to. Okay, and the reaction. All right. Teacher, una yes. vez un teacher de la universidad nos contó a nosotros que había sacado un diplomado en WhatsApp. Y todos nos pusimos a reír. Guay. Pero no, es que WhatsApp tiene unas herramientas bien avanzadas que uno que no ha profundizado no las usa. Entonces, of course. Pasa en todos ¿sí? lados. Sí. Igual que en el Excel. Igual. Igual. Excel is wonderful. Ajá. El problema es que nos quedamos bien, bien superficial. Cortos. Excel es infinito. Exactly. It's just like math. Okay, so daily routines. Y esta es la forma de hacer yes, no questions y de responder de forma corta. Yo acá se los he unido. Obviamente el manual los presenta como la explicación, los ejercicios, explanation exercises. Pero es lo mismo, solo que acá solo usábamos do porque solo estaba I, you, we, they. Y acá solo usamos does porque solo estaba he, she, it. Yes? But it's the same thing. Okay, es la misma. Es yes, no question, yes, no question. Short answers, short answers. Yes? Okay. Do I get up early? Yes, I do. No, I don't. Do you call other companies? Yes, you do. No, you don't. Do they transport the products? Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? Yes, we do. No, we don't. And then, does she ask for assistance? Assistance es la palabra existe, pero no es asistencia como la asistencia de la clase,
¿Sí? No es asistir. Sí es asistir, pero en el término de ayudar, como ella asistió a su compañera en una actividad o ella ayudó. ¿Yes? So, por eso es como las personas que tienen asistentes. ¿Yes? They say, oh, because he's my boss assistant or assistant. ¿Yes? So, does she ask for assistance? ¿Como que ella pidió ayuda? Yes, she does. No, she doesn't. Does he drive the truck on weekends? Yes, he does. No, he doesn't. Does Elena make phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. Does our company check the policies? Yes, it does. No, it doesn't. Obviously, las tenemos nada más como para refrescar, para recordarnos que esta es la forma de estructurar las yes, no questions y de estructurar las short answers. Is this clear? Yes. One thumb up. Vaya. Yeah. What happened here? ¿Qué falta acá en los espacios? ¿Qué creen? The verb. The verbs. ¿Y de dónde vamos a sacar esos verbs? Del paréntesis. Exactly. Ahí es cuestión de saber de que si le voy a poner ese o lo voy a simplemente transcribir tal cual está. Exactly. Andrea. How do you say paréntesis? Paréntesis. Algunos punctuation marks son exactamente igual, como apostrophe, apostrophe. Nosotros en español decimos apóstrofe, ¿verdad? Apostrophe, apostrophe, paréntesis, paréntesis, point. Con el punto sí que depende de qué, para qué es el punto. Por ejemplo, si usted lo va a usar en una dirección de correo, es dot. Y usted dice dot com. Si lo va a usar en números, ¿cómo decir? 2.5, 2.5. Y al final de un escrito, ahí es un period. Y el mismo punto. Es la misma marca, solo que dependiendo del uso tiene tres nombres. ¿Yes? Y los signos de question, que son question marks. Y quiero ver qué más. Las comillas, que son quotations. ¿Y qué otros? Ah, colon o semicolon. Colon es dos puntos y semicolon es punto y coma. Eso es otro 5 pesos, don't worry. Ok, en el caso de que en el paréntesis diga not, ¿qué significa? Que no se, no se despierta. Ajá, que tiene que agregarse. No, I don't. Exactly, con un auxiliar, que sea do not or does not. Ajá, y lo contracto va a ser don't or doesn't. Yes. Obviamente tomando en cuenta el subject. All right. Vamos a reestructurar nuestros groups para que puedan trabajar. Estírense un poco. Relax. I know. It's Friday. You're tired. We're all tired. Vamos a hacer grupos un poco más pequeños para que todo interactúe. There we go. Ahorita comparto el screen. Don't worry.
Terrible. Ok. Vaya. En la primera es I get up at 6 a.m. ¿Verdad? Y en la... Ajá. Get. Get. En la segunda, perdón, ahí mismo, es I don't. No, I don't get up at 6. At 5. At 5. Mm-hmm. Solo para sustituir el not, no le vamos a poner don't. Mm-hmm. Solo eso cambiaría. En la segunda, my father. Sí. Se rasura, Eva. Sí. Sí. Seis. ¿Qué significa eso? Es rasurarse todos los días. Shave. Shave. Sí. Con eso al final tendría que ser, ¿verdad? Sí. Yes. Shaves. Shaves every day. Sí. Uh-huh. Luego, Margot, don't take, ahí, quiero ver, take a shower. Don't take a shower in the afternoon. Margot, she don't, va con don't. Don't take a shower in the afternoon. Correcto. My sister brushes her teeth every day. Brushes. Esa lleva ES, va. Brushes her teeth. Every day. My parents. My parents. Don't watch. Not watch. Don't. Don't. Watch. Watch. Come on. Facebook, no, seis, Facebook. Poner. Antes. Tú mismo poner. Form meaning yes ponerse o poner eso significa. O sea que sería Karina bottom makeup sister, cuando se pone makeup, ¿entiende que es como? Maquillaje. ¿Perdón? Maquillaje, no. Maquillaje, que entiende que es maquillaje. ¿Verdad? Pero sí. No le encuentro sentido. Sí, maquillaje. Es que se pone maquillaje, sería algo así como, Karina se pone maquillaje a las 6:30 todos los días. Algo así tendría que ser. Como la rutina de ella. Ajá, pots on bottom. Y eso sí no sé cómo sería. Pues, si sería pots on. Ajá, bottom. Si cambia. Sí. Ahora le vamos a preguntar a la teacher. Puts porque... on. Yes, así. Ajá, simplemente solo agrega la S a puts on makeup. Ah, ok. Puts on makeup. Yeah, she puts on makeup.
At 6:30 every day. Okay. Toca maquillarse todos los días a las 6:30 de la mañana. No. Floor washes. Watches. Tanto, pero es que a mí me da pena. Ese es el problema. Ajá. Es más pena. Sí, uh-huh. Porque yo veo que le fluye bastante cuando lo lee. Ay, vamos, de repente se me traba la lengua. Vamos con las 6. Karina. Put. On. Así sería. Put. Solo eso le agregaría. Puts on makeup at 6:30 every day. Bien temprano usted en maquillar. Yo a esa hora me estoy maquillando. Así sí, que por los horarios. Así que Floor watches. Watch movies. Watches. Movies on Saturdays. Uh-huh. My mother don't. No, ¿cómo es she? Sería doesn't make dinner on weekend. Doesn't make. My mother doesn't make dinner on weekend. It's been the same. They study. Queda normal. Study. Porque son they. Si no fuera de ahí, tendríamos que modificarlo. Si fue, ajá, si fuera, digamos, she o he, sí quedaría diferente, pero son ellos. On day, sería study. They study math on Fridays. My child is touch. Is he or she. Entonces sería takes. Takes. Solo se le agrega S. My child takes a bath every day. My sister. ¿Cómo se pronuncia eso? Ay, no está. My sister. ¿Cuál quiere escuchar? Va. Esta, va. Lo voy a esta poner si dice, en el... ¿sí? En el traductor. Ajá. Vamos a ver. Que a veces algunas. Miss, mm-hmm. One question. Hey, tell me. En la 6, mm-hmm. Sí, dice Karina, pero en esa como es afirmativa, estaríamos usando la palabra que se escribe dos. Karina puts on makeup at 6:30 every day. No estaríamos agregando nada más. No, el do y el does solo para hacer cosas. O en el caso que vayamos a negar, don't or doesn't. Entonces hemos estado engañados todas estas seis oraciones antes. Why? Pensamos que tenemos que agregar el does o el... En el caso de que sea negativo, vamos a agregar el don o el doesn't. Por ejemplo, en la 1, la primera parte dice I get up at 6 a.m. I don't. No vamos a cambiar nada, sino que solo vamos a usar el verbo. Pero si es necesario ponerle alguna letra de más. Exacto, o si es necesario que vaya en negativo en caso de que tenga not en el paréntesis. Y en la 3, Miss, que dice Margot, sería Margot doesn't take a shower in the afternoon. Uh-huh. Si estaba en lo correcto ahí, mira, Hans. Sí, entonces sería Margot doesn't.
Takes sería, ¿verdad? No, doesn't take, porque ya dijo el doesn't, ya no es necesario que el verbo lleve la S. Ah, ok. Igual sería entonces en la 8, ¿verdad? My mother doesn't make dinner on weekends. Pero en la form is, es my sister brushes. Brushes, ahí sí, porque está firmando. My sister, ¿cómo quedaría la 4 entonces? Brushes. Con my sister brushes her teeth every day. Okay. Thank you, miss. You're welcome. Thank you. All right. Entonces sigamos ahí porque estábamos errados. Ni tan. No se ocupa la E. Ah, pues de study, entonces. Math on Fridays. Vaya. My child. Thanks. Quiero ver. About every day. La otra sería my sister. Goes. My sister goes to bed at 10 p.m. on weekdays. Susan? I can't study con I y E al final. Studies. Yes. English from 7:15 to 9:45. Carlos? Doesn't eat breakfast on Sunday because he gets up late. My brother doesn't brush. Brush. At 11 p.m. Ay, no sé qué sería. Aquí sí sería como brushes, porque brushes teeth at 12 p.m. Ah, sí. Porque es como él se cepilla sus dientes. He brushes his teeth. Vale, entonces la primera quedaría como I get up at 6. Ya no escucho a la Miss. Sí, estamos cansados, Miss, el viernes. I'm tired, yes. It's Friday. It's Friday, y el cuerpo lo sabe. You work on Saturday. Yes. Sí. Oh my goodness. It's even worse. No, pero vale, teacher, que ayudan bastante los lentes con el antirreflejante para las pantallas. Oh, sí. Sí, eso estábamos hablando con Diana, que ella pasa viendo pantallas todo el día. No, y de hecho todos pasamos así hoy, creo, hasta los teachers, porque hoy es prácticamente, aunque estemos en clases presenciales, como ya se aprendieron a usar plataformas y cosas, entonces igual ya no podemos como regresar y retroceder todo eso, así ahora todos los chicos tienen laptops o tablets. Todo igual, es como estarle subiendo material y cosas. Eso le decía yo, que estos lentes son para eso, tienen antirreflejantes.
Súper cool, le van a proteger un montón, porque ahora por lo menos a mí me pasa que si he estado todo el día on the computer y si en la noche quiero ver el celular y no tengo los lentes, yo, Like blur. Sí, se siente el cansancio. No, está bien. Anyways. Bueno, pero digamos que a nosotros ya nos pegó a esta edad. Los pobres children. A los children les vaya. Desde ya, todos me vuelven. A sus 15 años. Sí. Ahí solo Mr. Isaac es very strong. No, sí. Excelente, Mr. Not yet. Esto no es justo. No. This is unfair. But you don't work. A lot of other problems. Come on. But you work on a computer every day? No. No. Ah, eso le hace relajar. De hecho, a uno de mis compañeros que es el de IT, de Computing Science, le dijeron que como ellos definitivamente solo pasan así, on the computer, everything, le dijeron que por lo menos cada media hora se tiene que levantar y ver, o sea, y hacer que su vista sea un poco más lejos, hacia allá, no tanto así, tan de cerca con la pantalla. They say that. Entonces, para como estar ejercitando esa mirada o esa visión de larga distancia. Yo, por ejemplo, ayer me levanté, no aguantaba el mirar, porque hubo un momento que se me los ojos como que tenía telas de araña. Entonces me levanté. Se le congeló la pantalla. El protector de pantalla. Blurry. 30 minutos así, yo sola, sentadita y sin celular, sin ver nada. Sin nada, ¿no? Igual, y es peor si usted se queda viendo las pantallas ya con la luz apagada. Así que realmente se está forzando al máximo. No, entonces ahí le voy a dar el número de mi esposa para que ella trabaje, para que le cotice los lentes. Entonces. Ay, no. Porque ahí somos varios y como nosotros pasamos viendo solo redes, o sea, teníamos que estar al máximo, al 100 ahí, entonces si una persona si contesta, tenemos que contestar al instante. That's demanding. Sí, muy exigente, la verdad. Sí. Los ojos no tienen reemplazo. Sí, yo no puedo ir a comprar la tienda a otro. Impossible. Impossible. The exercise is done. Debían terminar, yes. ¿Verdad? Sí, okay. Ya está. Finish. All right. Sí. This meeting is being recorded. All right. Ya casi regresan todos. Tenemos 10 participants. Vamos a ver cómo nos queda este exercise. Que podamos. Acá está. Okay. Number one. Tal cual, ¿verdad? Get up. Este color, déjenme cambiarlo, que no se ve. Wait a minute. Wait. All right, I'm sorry, I was sneezing. Yeah. A ver, tal vez este color se mira. So the first one, just get up.
right? It would be, I get up at 6 a.m. I don't get up. I don't get up at 5:30, right? No, I don't get up at 5. I get up at 6, I don't get up at 5. All right, my father? Shaves. Shaves. Shaves, shaves. My father shaves every day. Margo? Doesn't take. Doesn't take. Okay, sorry. Doesn't take. No sé si va a caber, pero vamos a hacer lo posible. Possibly. Doesn't take a shower in the afternoons. My sister? Brushes. Brushes. Her teeth every day. My parents? Don't watch. Don't watch. My parents, se refiere a mis padres, entonces como ellos, ¿verdad? They, my mom and my dad. So my parents don't watch TV in the evenings. Yes? Karina? Puts on. Ahí no lo vayan a leer como en español, por favor, porque si no van a decir otra cosa. Yo lo leímos así con Fernando. Ya no había pasado. Literal. De cabeza. Ok. Ahí cada quien y su conciencia. Puts on. Makeup. Ya no la digan, es que me imagino otra cosa. De verdad sí lo leímos, pero pues really. Sí, por eso les digo, y es en tercera persona, entonces lleva ese puts on. All right, Flor. Watches. Oh, no quedaría como watch porque es movies. No, and finish with it as the subject of the sentence is Flor. Es porque es. Flor watches movies. Okay. Lo que determina es el sujeto. The subject. All right. So Flor watches movies on Saturday. My mother? Doesn't make. Para que no se vea tan apretado acá, lo vamos a poner un poquito más arriba. My mother doesn't make dinner on weekends. Así que mamá va a estar cocinando on weekends. Ok, they. Study, normal. They study. Si fuera he or she, ahí se sería studies. Sorry, cierto. They study math on Fridays. Oh my God. My child. Takes. My child takes a bath every day. My sister goes. My sister goes to bed at 10 p.m. on weekdays. Susan, I see. Studies. Mm-hmm. Studies. Susan studies English from 7:15 to 9:45. Oh my God, that's a long class. And Carlos doesn't eat. Okay, igual aquí creo que voy a dar un poco ajustado. Okay. Carlos doesn't eat breakfast on Sunday because he gets up late. He gets up at noon. No, he gets up late. So my brother doesn't brush.
Igual este se lo vamos a poner abajo para que no se vea apretado. My brother doesn't brush his teeth at 11 p.m. He brushes his teeth at 12 p.m. Yes. Creo que llegamos a un 75% con Hans. No lograron terminar las 14. Poniéndonos una buena nota. Cabal, llegamos al 7, aunque sea, pasamos a... Pero we're learning, de eso se trata. Ok, so, done. Veamos, ¿qué más? What else, what else, what else? Ah, este está fácil. Esto lo vamos a hacer juntos, pero le voy a dar un segundo para que hagan sus predictions. 1 minute. Hagan sus apuestas. Exactly. Bet. Bet, bet, bet. Oh, this is easy peasy. Lemon squeezy. Increíble, pero no más fácil es donde más me equivoco. Really? Yes. Porque es a lot of details, son muchas cositas las que hay que recordar, ¿verdad? Ajá, veamos, vamos con este. Ok. Bye. I play or I plays? Play. 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 Ajá, ¿y? Plays. 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 He plays football on Sundays. We don't like. We don't like milk. Do you like? Do you like riding a bike? She doesn't live in Poland. Katie and I. Tidius. Does your friend go to school? Go to school by bike. I often help my mom. My dad never does the shopping. My dad never does the shopping. Okay. Perfect. A screenshot done. All right. Clear as the water. The same. El mismo ejercicio. Different sentences. Bob always. All right. Drinks. Bob Marley. Bob always drinks tea in the morning. ¿Qué significa Bob? What does Bob she es like? Bob es el nombre, ¿eh? Como decir, actually, Robert, I guess Bob. Uh-huh. Always drinks tea in the morning. What? What does she like? What does she like? My sister... Doesn't play tennis. They often visit their grandparents at weekends. We sometimes go to the ice rink. Ice rink is common. Un espacio para patinar en hielo. Ice rink. Come on, let it go. Okay. Sí, casi dice ice cream. Ah, sí.
Ice ring. Yes. Where does? Does your parents or do your parents? Do your parents. Siempre tengan en mente que parents es they, porque están ambos, papá y mamá. Padres. Okay, okay. Where do your parents come from? Do or does do. You? Do no. You. Do you want? Do you want to go home? I don't. I don't watch television after school. Yay! Done. Sold. Okay. Wait a second. Bingo. Esta es parte del vocabulario que usamos cuando describimos rutinas. ¿Con qué frecuencia hacemos las cosas? Por ejemplo, si yo digo once, es una vez. Once a day, una vez al día. Once a week, una vez a la semana. Once a month, una vez en el mes. Once a year, una vez en el año. Por lógica, si digo twice, voy a usar la cámara. Twice a day, twice a week, twice a month, and twice a year. Y lo demás siguen el curso normal de la vida. Three times, tres veces, four times, five times. Yes? For example, how often do you elaborate reports? ¿Con qué frecuencia usted elabora reportes? I elaborate reports twice a week. Dos veces a la semana. ¿Yes? Se dice, me toca hacer tal cosa una vez al mes o una vez a la semana. Entonces, sería, I supervise once a week or once a month. Or I talk to customers once. Miss. Yes. I wash my hand. Twice, three times, four times a day. Many times a day. Many times es como no decir un número, pero muchas varias veces. Exactly. Y luego ponen ya sea el día, la semana, o el mes, o el año. Bueno, le podríamos agregar más, pero obviamente estamos hablando de rutina, entonces. I go to Santa Ana once a month. Yes. I visit customers twice a week. Or I have meetings three times a day. Yes. So, eso es como para decir la frecuencia con la que hacemos algo. Yes? Is this clear? ¿Está claro esta parte del vocabulary? Yes? Obviamente esto lo vamos a usar en sentences, okay? So don't worry. ¿Cómo nos vamos del weekend? ¿Tienen un minuto para resolver esto? One minute. My parents don't. My parents don't work at the weekends. We often go on a picnic on Saturday. On Saturday. I play hide and seek with my sister. My mother draws. My mother draws pictures. And my father reads a book. Our dog. Likes running. Likes. I do my homework. My sister plays with her toys. We help mom in the kitchen. That usually washes the car. What?
I love our weekends. Oh. I love our weekends. Okay, great. Cada vez posible cuando ya nos queremos ir. Exactly. Fast, fast. Bye. Vamos con la attendance third time. Let's see. Va cambiando mucho. Alicia, Marcela. Present. Andrea. Present. Blanca. Present. Diana. Present. Edith. Present. Okay, Fernando. Present, Miss. Glenda, Margarita. Present, Miss. Hans. Present, Miss. Isaac. Present. Daniel. Present. Jocelyn. Jocelyn, Jocelyn. Ese no fue. Manuel. She left. Present. All right, Oscar René. Raúl Enrique. Present. Rodrigo Enrique. Present. Sandra. Present. Bye. Ayer nos acompañó Fernando, así que le tocaría a Gabriela, pero como Gabriela no está, es el turno de Margarita. Margarita, yes. Yes. Okay, good. Have a nice weekend. See you Monday. See you Monday. Exactly. See you Monday. Enjoy your weekend. Relax. Sleep. Yes. Sleep. Rest. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Hi, Margarita. Hi, teacher. How are you? Very. Very good. Oh, you are a nutritionist too, right? Yes. Nutrition. I have the questions for you now. Mentira, Margarita. Es tu oportunidad de aclarar dudas. Yes. Me confunde un poquito cuando hacer el cambio de las reglas. Cuando, por ejemplo, study, en el caso. Para tercera persona. Sí, eso me tiene a confundir un poco. Y también en el caso de del do. También para tercera persona. O siempre, para hacer preguntas y para poner la acción negativa. Ajá, para hacer preguntas al inicio, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Y si es negativo es dosen o si or no don't. Es don'ts. Ajá, sí, tiene como añadida la partícula not, contractada. Do, not, don't. That's not, doesn't. Ok. Ok, vale. Lo que podemos hacer es, obviamente ahorita por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer porque pues solo son 10 minutos, pero sí. La sugerencia es que vaya, usted escriba o busque, no necesariamente tiene que crearlo usted porque puede ser, no me puedo los verbos o se me olvida o ahorita no sé. Sí. Buscar oraciones afirmativas, simple present. Luego usted esas mismas las hace de forma negativa. Por ejemplo, si dice, I have a meeting every Monday. Esa es la oración afirmativa, pero usted dice, ajá, ¿y cómo se diría esto? Pero si fuera de forma negativa. Que yo no tengo reuniones todos los lunes. Ajá, usted dice, ajá, se diría agregándole el don't. I don't have a meeting every Monday. Yes? Yes. Y así sucesivamente con todos los sujetos, no solo con I, porque si no se va a acostumbrar solo a hablar en primera persona. Ya no, más fácil. Exacto, pero aún así es un avance, porque uno está ya, por lo menos describe lo de uno. Ya de los demás es un poco complicado porque la tercera persona, porque hay que agregarle el verbo. Pero es bueno que sepa que no va a ser igual si estoy hablando de mí, que si estoy hablando de él o de ella. Sí, hay un pequeño cambio. Entonces, por lo menos estar como consciente de esa regla. ¿Ya?
Okay, eso okay. Sería como una sugerencia. Uh-huh. Y de ahí sí. También tratar como, quizás con las mismas oraciones puedes jugar y tratar de cambiar esa a pregunta. Uh-huh. Por ejemplo, sería si afirmativo, negativo y pregunta. Exacto. Uh-huh. Uh-huh. Affirmative, negative, and question. Y obviamente la question ya la puede responder ya de acuerdo a su realidad, de forma afirmativa o de forma negativa. O sea, una short answer que diga yes o una short answer que diga no. Por ejemplo, si yo le digo a usted, do you like coffee? Yes, I like. Ahí me coffee. Tiene que responder con el auxiliar. Do you like coffee? Yes, I do. Ajá. Do you live in Lourdes? Repeat, please. Do you live in Lourdes? No. No. No, no. No, no live. Salela, ajá. No, I don't. No, I don't. Ajá, recuérdese, do, afirmativo, don't, negativo. Yeah, tengo que responder según lo que usted me esté, con el que me esté preguntando. Exacto. Ajá. Obviamente, las preguntas siempre van a iniciar con do, porque usted, pues, es you. Pero, si usted dice, sí, ajá, sí, hago eso. No, no, no hago eso. Entonces, yes, I do, no, I don't. Yes. Do you work in a company? Yes. Yes, I do company. Hasta do, hasta ahí nada más. Yes, I do. Ya, si usted quiere dar más explicación, es válido. Por ejemplo, do you work in a company? Yes, I do. I work in a pharmaceutical company. Ya, pero sí es como extra. Eso ya es ir más allá y querer dar alguna otra explicación. Pero con que diga yes, I do, no, I don't, es válido. Ajá, pues sí, porque si no me voy a enredar toda. No, o sea, después, con el tiempo, con la práctica, sí ya va a ser capaz de hacer eso. Pero ahorita, con mantenernos hasta ahí, con lo correcto, está bien. ¿Yes? Yes. So, do you practice English? Yes. Yes, do you? Yes, I do. Yes, I yes, do. I do. So, do you speak Italian? No, I don't. No, I don't. Uh-huh. Do you have a baby? No, I don't. Ajá. Uh-huh. Vaya, sí, solo como entender. Ajá, ¿qué me está preguntando? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya? Yes. Great. Okay. Voy a practicar y voy a hacer lo que me está indicando usted, porque no. Perfecto. Sí. No he hecho el tiempo. Uh-huh. Sí, ¿y con la plataforma cómo le está yendo? Repeat, teacher, que no le. Con la plataforma, ¿cómo le está yendo? Le digo. Esta semana no he podido hacer las actividades. Ahorita ya inicié a hacer la actividad del día lunes. Sí, please. Sí, sí, sí. La semana anterior logré hacerlas. El jueves creo que las terminé. Okay. Y las completé. Perfecto. Sí, hay que ir como al día para que no se nos vaya a olvidar la información. Sí, 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 ya ahorita me pongo a eso, sí. Okay. Un poquito más de tiempo. Perfecto. Ok. All right. Muchas gracias. No, don't worry. ¿Hay algo más que le pueda ayudar, Margarita? Solamente, teacher, voy a dedicarle un poquito más de tiempo para ser más participativa y realizarle la cuestión. No, pero it's good. Your participation is really good, porque está todos los días, está bien atenta, está tomando notas, tiene su manual, that is good. Gracias. That is really good. Okay, so bueno. Enjoy your weekend. Relax. Thank you. Practice, and I see you on Monday. Okay. Bye. Goodbye. Goodbye. Take care.